Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberí, este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Seguimos haciendo miles de kilómetros, seguimos en Europa y hoy nos toca estar en la región central de Francia. Llegamos al circuito de Magny-Cours para acompañar a nuestro compatriota Tati Marcado en la búsqueda de un nuevo título internacional en la Superstock. Prepárense porque además vamos a ver el Mundial de Superbike. Con toda la acción desde Francia, arrancamos el programa de esta semana. Y con el auspicio de Onda Motor de Argentina comenzamos el programa de esta semana desde Europa. En este viaje que hicimos para la cobertura de Superbike, salíamos de la estación de Milán para recorrer un camino de unas 12 horas, un poquito más, entrando en territorio francés. Aquí hacíamos una escala en la bonita ciudad de Dijon para luego continuar hacia la región de Nevers. En este caso nos topábamos con este local de empanadas de neto corte argentino, donde íbamos a conocer a su dueño, que era francés, pero que había vivido en nuestro país, y esa era la primera palabra que había aprendido en nuestro territorio, con lo cual era el pequeño homenaje hacia la Argentina. Aquí estábamos en la zona de la Borgoña, con estos canales que son navegables y que proveen el agua a los viñedos. Luego íbamos a llegar aquí a Nevers, y ahí estábamos junto a Carlos Pratola y también al señor Canclini, Monsieur Canclini, más Monsieur que nunca en territorio francés, para dirigirnos hacia el Superbike. Carlos Pratola, que nos alcanzaba hasta el circuito. Él es, por supuesto, un argentino que trabaja hace muchos años en la organización de Dorna. Antes estaba en MotoGP y ahora está con el Superbike. También queremos agradecer a Mario Díez, coordinador de prensa de Dorna de Latinoamérica, que, por supuesto, hizo todos los pasos para que nosotros pudiésemos estar acreditados y estar haciendo esta cobertura. Aquí ya estábamos en el circuito de Magny-Cours, bien tempranito, empezaban a llegar las motos, nosotros esperábamos nuestra acreditación, ahí veíamos el circuito anterior para el desarrollo de seguridad. Algunas de las grandes caras del automovilismo francés, entre otros Jacques-André Lafitte y Alain Prost, François Sebert, que son homenajeados en este trazado. Como siempre, la cultura de la moto, todos llegaban en moto, iba a haber más de 110.000 espectadores y motos de todo tipo. En este caso, las chicas, las promotoras que llegaban temprano para hacer su trabajo, y así vivíamos bien tempranito junto a Sergio Canclini la entrada al paddock del Superbike. Recordá que entrando a amb.com.ar en solo 2 minutos tenés la mejor cotización para el seguro de tu moto o cuatriciclo. Aquí veíamos las carpas del equipo Honda a competición anteriormente, la carpa de Tati Marcado, nuestro representante, y esto es parte de la presentación oficial que tiene el Superbike con todas las motos. Ahí vemos la de Giugliano adelante, y este es Chas Davis con la Ducati oficial, que va a estar haciendo historia. La Honda de Nicky Hayden, el paso del campeón de MotoGP 2006. Aquí lo tenemos a Tom Sykes. Estas son un compilado de fotos de todo lo que pasó el fin de semana de la cámara de Sergio Canclini y algunas que generé yo. Por supuesto, no se pueden mostrar videos de la carrera por una cuestión de derechos, y así ustedes estamos haciendo este resumen. Ya ustedes saben cómo terminó la historia. En nuestro copete inicial marcábamos la lucha de un campeonato que finalmente no se dio. Pero bueno, así son las cuestiones en la competición, y justamente ahora escuchamos la palabra de Tati Marcado.
Bueno, terminó el warm-up, no pude rodar mucho porque tuve un problemita con los cambios, no podía bajar las marchas, así que pude hacer dos vueltas lentas, pero bueno, el equipo está trabajando para solucionarlo. Nada grave, pero bueno, no pude estirar mucho, así que todo bien para la carrera, enfocado, con muchas ganas y concentrado para hacer una buena carrera. Y con esa concentración que es habitual en Tati Mercado, enfrentaba un fin de semana complicado, ya que la tracción en las Ducatis realmente se volvía difícil de encontrar. No cuentan con tanta variedad de neumáticos como pasa en Superbike. Por supuesto, Chas Davis encontró la vuelta tanto en mojado como en seco, pero en el caso de Tati se tuvo que esforzar para ser la mejor de las tres Ducatis en pistas y sacar un séptimo puesto aquí en Magny-Cours. Así se mueven los fotógrafos por toda la pista, en monopatín y por supuesto muchos en scooters y en bicicletas, pero nos causaba gracia esa imagen de cómo trabajaba este colega. Así se vivía la previa a la salida en pista en la calle de boxes y esta era la largada de la carrera 2 de Superbike, que como decíamos iba a dominar Chas Davis. Al principio estuvo en el tercer puesto, luego los alcanzó y superó a las dos Kawasakis. Aquí justamente esta imagen es de la carrera número 1 del día sábado, cuando venían en el cambio de gomas, que finalmente este señor dominaba y se anotaba al duplete en Magny-Cours, como ustedes habrán visto en nuestro sitio de internet www.motomax.com.ar. También hizo el triplete en Qatar, empatando el récord de Troy Bayliss del año 2006. Aquí seguimos viendo imágenes de Tati, que iba a estar complicado, como decíamos, y mucho más en la definición del campeonato, donde lamentablemente un problema técnico que todavía yo no llego a absorber que un equipo oficial haya cometido un error con una manguera de nafta, pero que le cuesta su segunda corona mundial a nuestro compatriota. De esta forma vamos redondeando lo que fue nuestro paso por Francia. Por supuesto, vamos a tener mucho más material de todo este viaje. Nos queda todo el detrás de escena del Motocross de las Naciones y algunas perlitas de lo que será el Mundial de Superbike, con la posible participación nuevamente de Tati Mercado en la categoría mayor, con el podio de Magny-Cours y la retirada de la gente desde el circuito. Terminamos este primer bloque.